Deveriet spiritus sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, sancte tom aquinatis, omnes angeli custodes. Domine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Muy bien, feliz fiesta de Santo Tomás de Aquino, el sabio más santo y santo más sabio. Bien, entonces, ¿cómo? Bueno, esto más es segunda clase. Y tradicionalmente era nomás para un día de precepto, como de primera clase, que se acentuaba pues, el ayuno, ¿no? Entonces, pero pueden disfrutar una plática rica, ¿sí? Sabrosa. ¿Eh? ¿Cómo? San José, 19 de marzo. Ay, fíjense que hay como 11 fiestas de precepto en el calendario universal, o 13, algo así, y aunque cada país escoge los suyos, ¿no? Entonces, San José es del calendario universal, ¿no? Más, no aquí en México es de precepto tal cual, pero es, ¿no? Muy bien, entonces pensaba, pues también en la plática sobre la iglesia, membresía, esas preguntas que ayudan mucho para ubicarnos hoy en día y no caer en errores. En el YouTube, en la plática sabatina pasada, entonces ahí pueden ver lo demás de ese tema, a ver si lo tocamos. Pensaba hoy pues mencionar nomás unas, como estudiamos Santo Tomás de Aquino por todos los años en el seminario, leemos ese tomo, 14 tomos grandes de la Suma Teológica, ¿no? Entonces es una gran bendición porque Santo Tomás enseña uno a pensar, no simplemente memorizar respuestas, sino de inculcarse con sus mismos principios, de modo que uno sale pensando como Santo Tomás, ¿no? Mucho más limitado, ¿no? Pero es realmente, uno se siente como hijo de Santo Tomás, ¿no? Cuando sale, porque nos ha formado en nuestro modo de pensar. Quiero mencionar nomás unos cuantos aspectos de su filosofía y teología, porque si entendemos bien los principios, los podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, primeramente, en cuanto al aprendizaje, que llamamos la pedagogía, entonces vemos que empieza siempre, en cuanto a la pedagogía, entonces empieza cada artículo de su Suma Teológica con objeciones, ¿no? ¿Una, seis o dos? ¿Objeciones? Una. Una, ya, perdón. Objeciones, ¿no? Okay. Entonces, objeciones y respuestas. Si les tocó tomar una clase de filosofía en la universidad, seguramente leyeron algo de qué. Platón, ¿no? Los diálogos de Sócrates, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo era el método de Sócrates? De siempre hacer una pregunta, ¿no? Por fin él termina diciendo que yo no sé nada, sino que sé que no lo sé, ¿no? Entonces, pero empiece por la pregunta. Y eso es tan importante porque decimos que si uno no ve el nudo, por ejemplo, no va a aprender cómo deshacerlo, ¿ok? Entonces, para aprender, hay que empezar con la pregunta. En ese aspecto, Santo Tomás perfecciona pues, el método de Sócrates, ¿no? Y de los ancianos, los antiguos filósofos, por empezar siempre con una pregunta para luego llegar a la respuesta. Como ustedes empiezan también, dicen, uno me decía que, según él entiende, tengo que investigarlo, pero el padre Rickard mencionó hoy, por ejemplo, como todos tienen en su Epieta, ¿no? Entonces, en la Epieta viene, ¿qué pueden leer de Santo Tomás de Aquino? Hay partes de la Suma que pueden meditar como lector espiritual sobre la vida de Cristo, ¿ok? No pueden meditar tan fácilmente lo que es la esencia, existencia, persona, naturaleza, eso es muy difícil, ¿ok? Y requiere simplemente estudios filosóficos para entender qué es persona, qué es naturaleza, qué es
esencia, existencia, etc., ¿no? Pero en la, lo que viene en la Hipieta, primeramente, es los escritos catequísticos de Santo Tomás de Aquino. Entonces, aquí viene que sus comentarios sobre el credo, ¿no?, sobre la, el Padre Nuestro, sobre el Ave María y los 10 mandamientos y sobre los sacramentos, ¿no? Y dicen que su presentación fue, digamos, el precursor de lo que ahora tomamos por hecho en los catecismos, ¿no? Así se estructuró el catecismo de Trento, por ejemplo, el catecismo romano, y el catecismo de Juan Pablo II, igual. Entonces, todos han seguido esta misma estructura de las cuatro partes, ¿no? Del credo, de los mandamientos, de los sacramentos y de la oración, ¿no? Entonces, vemos todo expuesto ya por Santo Tomás de Aquino. Y lo bueno de ese catecismo es que da las razones, ya contestando, digamos, errores. Ustedes en su catecismo, por ejemplo, de Ripalda, era por preguntas y respuestas, ¿ok? Y eso ayuda para que uno se fije en, para que uno aprenda, ¿ok? Santo Tomás va más allá porque empiezan objeciones formales en contra, ¿no? Cada artículo de la fe, ¿ok? Entonces, eso pueden leer, fue traducido al español por un mexicano, Salvador Abascal, ¿ok? Y luego, pero nomás para que vean, por ejemplo, en la Suma Teológica, lo que les mencionaba de meditar en tiempos litúrgicos correspondientes, si van a la tercera parte de su Suma Teológica, donde trata de Cristo, después de las preguntas difíciles, aunque las primeras de cada sección, ¿por qué se encarnó?, ¿no? Hay que leer eso y meditar. Eso es algo de meditar. Es lo que les predicamos, ¿no? Cada Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, para que veamos las razones de Dios, ¿ok? Luego entran las cuestiones técnicas, pero luego a partir de la pregunta, por ejemplo, de 27, ¿no? 27-37, empieza, por ejemplo, en la Anunciación a la Santísima Virgen, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí? Sus preguntas son, ¿fue necesario anunciar a la Santísima Virgen lo que iba a realizarse en ella? ¿Debió ser hecho por medio de un ángel? ¿Qué? Cosas que tomamos por hecho, pero si nos preguntamos por qué, luego aprendemos. ¿Okay? Entonces, todas esas preguntas de hasta la pasión, la gloria, de 27 hasta 59, ¿okay?, de la tercera parte de la suma. Entonces, ustedes pueden meditar como lectura litúrgica, ¿no?, de la suma teológica. Okay. Y, pero nótense, por ejemplo, la resurrección de Cristo, por ejemplo, ¿no? Fue, conveniente que Cristo resucitase al tercer día, porque ha resucitado al tercer día, ¿no? Y empieza con objeciones de que nosotros no resucitamos a la muerte al tercer día, ¿no? Hasta el fin del mundo. Si nosotros somos miembros de Cristo, pues no conviene que Él lo haga en tres días y nosotros en toda una vida, ¿no? Así es la objeción. Y dice San Pedro también que fue imposible que Cristo fuera retenido por el infierno. Entonces, qué escándalo que pasó tres días retenido. Mejor instantáneamente, ¿no? Entonces, esas son las objeciones, ¿no? Pero resucitó antes de la salida del sol, pero Cristo es el sol, eso tampoco es conveniente. Pueden ir, pueden ver cómo va poniendo las objeciones que luego contesta, ¿ok? Entonces, así uno va aprendiendo, ¿ok? Entonces, se lo menciono porque enseñando a sus... Eso para mí es sumamente importante en la pastoral aquí, ¿no? Entonces, porque somos católicos de nacimiento, de cultura, y a veces no tanto por convicción, pero cómo se forman las convicciones. Ustedes ya saben que han criado a sus hijos, que ya en la adolescencia preguntan por qué. Y si no reciben respuesta, se rebelan o no siguen, ¿no? Entonces, toda la meta de la crianza es para que tengan las mismas convicciones, ¿okay?
Entonces, si piensan que solo va a ser más a fuerzas, porque yo digo, y no, pues si se enterara su santa abuelita, moriría de tristeza. ¿No? Pero por fin van a empezar sus propias vidas y eso será bueno, lo vamos a bautizar, pero no creen realmente, de veras, ¿no? Entonces, tan importante es de ya, mientras los tengan en la casa y bajo su formación, de ya contestar las objeciones, ¿ok? Entonces, la apologética, me acuerdo de un señor que decía de familias que él atendía en un apostolado de familia, y familias que rezaban el rosario cada día, que educaban sus hijos en la casa, en los Estados Unidos, como un 50% estaban dejando la fe católica cuando ya salían de casa. ¿Okay? Eran muy bien protegidos, pero nunca aprendieron cómo contestar al mundo. ¿Okay? Nuestra misión es de convertir al mundo. Toda la crisis que contemplamos en la iglesia, así la iglesia en nosotros, en nuestras familias, en la sociedad y hasta entre el clero a veces, ¿no? Es una conformidad con el mundo, ¿no? El católico se siente inseguro de su identidad, ¿no? Piensa que tiene que conformarse con el mundo hasta cambiar su doctrina, ¿no? Entonces, no han estudiado lo que son las respuestas, ¿qué? ¿Okay? Y el apóstol San Pedro nos manda siempre estar respuestas a dar una razón por la esperanza que tenemos, ¿no? ¿Okay? Qué pena, las sectas que tienen errores, ¿no? Han robado verdades de la iglesia, han robado nuestra Biblia en parte, porque ellos tienen toda una estrategia para convertir a los demás. Y nosotros, que somos de la iglesia verdadera, que tenemos la plenitud de la verdad, ni tenemos respuesta, ¿no? Lo más que hacemos a veces es poner una calcomanía de que este hogar es católico fuera. Cuando el Señor dice, por ejemplo, ¿no? Que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Okay? ¿Qué implica? Entonces, pensamos, sin pensar, ¿no? Que lo entendemos como, ah, pues sí nos van a atacar, pero no van a acabar con nosotros, ¿no? Porque esas puertas no prevalecerán. ¿Uno ataca con las puertas? ¿Dónde están las puertas? De la fortaleza, ¿no? Entonces, ¿quién está atacando? El infierno contra la iglesia. ¿Quién está atacando? No. Las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Atacamos con las puertas? Las puertas están de defensa, ¿no? ¿Quién está atacando? La iglesia, ¿no? Y es el infierno que no puede resistir por fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el mal en sí? La ausencia del bien. Es una nada. Entonces, ¿por qué tememos a la nada cuando tenemos el que es de nuestro lado, ¿no? Nosotros estamos atacando. Nosotros estamos como iglesia militante evangelizando. Nosotros estamos conformando al mundo a Cristo porque sus puertas, sus defensas no se quedarán de pie, ¿no? Si nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, ¿ya tenemos la victoria garantizada? Sí. ¿La gracia, Cristo ya triunfó sobre la muerte? ¿Sobre el pecado? ¿Sobre el error? Entonces, ¿qué tememos? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Bien. Pensamos en esta manera, ¿no? Pues sus puertas no van a prevalecer mientras vayan muriendo todos los miembros, ¿no? ¿No? Convirtiéndose en mundanos, perdiendo la gracia, perdiendo la fe, nosotros, no, pero a mí no. ¿Qué? No, al revés, ¿no? Somos una iglesia misionera, militante, y vale pues leer siempre, ¿no? La historia de nuestro país, ¿no? Cómo recibió la fe. 12 apóstoles, igual, como los 12 apóstoles, ¿no? 12 franciscanos comenzaron la evangelización de todo un país, digamos, todo un una tierra, digamos, que no era país, ¿verdad? Imperios distintos y muchas tribus aparte y a veces peleadas, guerreadas entre sí. Entonces, todo eso, la iglesia venció poniendo orden al reino de Cristo en poco tiempo, ¿no?
Y ahora nos estamos nomás de defensa, esperando. Que, ¿verdad? Entonces somos iglesia misionera. Tan importante hacer la pregunta para aprender, ¿no? Y ya en casa, ya en sus estudios, que vayan leyendo las respuestas en cuanto a las objeciones. Historias famosas, unas anécdotas que ya les había contado, pero Santo Tomás, entre sus objeciones, hace objeciones futuras que van a surgir de herejes. Como nos mencionó en la lectura de su vida, en el Concilio de Trento pusieron la Biblia y la Suma Teológica. Y con ellos dos podían acabar con todas las herejías. ¿Pero había previsto los errores de Lutero? Sí, en su Tratado de la Gracia, de la Fe, habla de que si somos salvos por la fe sola, ¿no? Ya tenía pensado la misinterpretación, la mala interpretación de San Pablo, que existía desde los Nicolaitas del Apocalipsis, ¿no? Que menciona San Juan. Tenían esa idea también, ¿no? Que podemos seguir pecando porque somos salvos por la fe, ¿okay? Entonces, ya por eso dicen que nunca hubo un concilio después de Santo Tomás que no lo tenía presente. Y hay dogmas definidos que son sus textuales palabras, ¿no? Porque nadie lo expuso más claramente, ¿ok? Cuando los errores de los griegos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y además en la Revolución Francesa les mencioné Voltaire, ese genio malvado, masón. Él leía la Suma Teológica. Y una vez le cacharon preguntándole, ¿te vas a convertir o qué? No, no, es que no hay mejores objeciones en contra de la fe y más sabias, más sutiles que las que hace Santo Tomás. No había la respuesta, obviamente, ¿no? Pero entonces, si uno estudia, por eso dijo el Papa San Pío X, una señal cierta de un modernista, que es la herejía de herejías, ¿no? De decir, bueno, acepto toda la fe, pero la entiendo según mi manera, según mi conciencia. Mi conciencia o mi opinión humana está por encima del magisterio. De modo que ningún dogma se queda fijo e inmutable, ¿no? Según mi entendimiento, nuestro entendimiento de hoy en día, ¿okay? Entonces, ese es el modernismo, herejía de herejías, condenado por la Iglesia, ¿okay? Pero comenta el Papa San Pío X que no hay una señal más cierta de un modernista que su odio a Santo Tomás de Aquino. No lo aguanta, ¿no? Porque ya tiene todo explicado con tanta precisión, pero hubo tantos intentos de quitar a Santo Tomás de su trono, ¿ok? Teológico, ¿ok? Objeciones y respuestas, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Por eso, pero es su deber estudiar la fe, estudiar la apologética, ¿ok? Si la Suma es muy difícil, entiendo, pero en sitios de apologética católica, ahí pueden ir estudiando cómo responder, ¿no? Hay uno como diálogo con los protestantes, ¿qué? ¿Cómo contestarles? ¿Verdad? Aprovechen. ¿Y cuántas familias comentan que, bueno, primero mi experiencia cuando en la universidad les había comentado que era muy tímido, quería ser sacerdote, pero eso exige que uno hable y no sé cómo hacer eso, ¿no? Pero cuando me inscribí en un apostolado de provida y fuimos por todo el país, de San Francisco a Washington, D.C., así en las calles, ¿no? Hablando con la gente, caminando con camisetas que dicen provida. Y para mí fue una liberación de mí mismo, ¿no? Porque ya estaba evangelizando con cualquier persona, ¿no? Y eso me ayudó mucho, ¿no? En cuanto a mi vocación. Pero ¿cuántas familias comentan? Igual en nuestra parroquia, que cuando se hicieron familias misioneras, cambió toda la dinámica, ¿no? De su familia, ¿no? Que ya era enfocada en podemos evangelizar a los demás. Y la conclusión de ese señor, que decía que 50% de los hijos de sus familias de apostolado dejaban a la fe, que lo que más insistía era de que evangelizaran, ¿no? Que tomaran la ofensiva, ¿qué? En evangelizar al mundo. Tenemos la victoria sobre el mundo, dice San Juan, y la victoria es nuestra fe, ¿qué? Ya hemos vencido al mundo, solo tenemos que llevar a cabo y poner en práctica nuestra fe, ya está hecha la victoria, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿no? La pedagogía por
Así la pregunta y la respuesta. ¿Bien? ¿Qué? Algo que descuidan hoy en día en la catequesis, ¿no? Exponen temas bonitos. ¿Qué? Entonces, si la gente se queda con sentimientos bonitos, que mañana se van, desaparecen, ¿no? Y solo se acuerdan que, como dicen a veces de la homilía, era muy bonita. No me acuerdo qué dijo, pero muy bonita. Entonces hay que enseñarles para que permanezca, ¿no?, en su intelecto, convenciéndoles, ¿ok?, de las verdades. Pero es algo en la catequesis, no memoriza. Santo Tomás, en cuanto a la pedagogía, también enfatiza, como leímos hoy en su vida, que primero iba memorizando, ¿no? Lo escuchamos desde los benedictinos, de niño, ¿ya? Luego en la universidad, era más portentoso en cuanto a su memoria, inteligencia, dijo el biógrafo. Y luego, cuando estaba encarcelado, pues su misma familia pasaba el tiempo memorizando la Biblia, ¿no? Entonces, el primer paso en aprendizaje es la memorización, ¿ok? Entonces, hay que memorizar para luego aprender. Y una anécdota, ¿no? Un señor que aprendió su catecismo de niño, en los Estados Unidos era siempre de Baltimore, como su Ripalda, digamos aquí, preguntas y respuestas, misma estructura de Santo Tomás de Aquino, así, pero así tenemos esa estructura de él. Él decía, ¿no?, tenía, no sé, como 30 años, unos cuantos hijos, no era ya tan practicante, y era ese momento, ¿no?, después de como 7 años de matrimonio, se siente diferente, es mucho trabajo, ¿dónde está el consuelo?, ¿qué es el sentido de mi vida?, ¿y para qué Dios me hizo? ¿Dios me hizo? Bueno, yo sé esa respuesta. Dios me hizo para conocerle, amarle y servirle. Y por medio de ello, salvar a mi alma. De modo que debo de utilizar toda la faz de la tierra para conseguir ese fin. Entonces, ¿de dónde vino esa respuesta? ¿Cuántas personas se preguntan a esa edad y, pues, no sé? No sé, ¿me voy a inscribir? ¿Voy con un psicólogo? Es que, no sé. ¿O voy a una clase de yoga para si está adentro la respuesta? No, entonces se pierden porque no saben el camino. Mientras ese señor que memorizaba, gracias a las monjas que le enseñaban de niño, ¿no?, tenía todas las respuestas. Y esa respuesta del catecismo a la primera pregunta es el principio y fundamento de la vida espiritual que enseña San Ignacio en sus ejercicios espirituales. ¿No? Es el... la primera pregunta del tratado sobre el hombre, ¿en qué consiste su felicidad?, ¿no?, que enseña Santo Tomás. Es la sabiduría más profunda que cada niño memoriza, ¿verdad? Y cuando se pregunte un día, ahí estará la respuesta, ¿okay? Entonces, de ahí la importancia de memorización. Además, contiene, son como monumentos de la fe, ¿okay? Si pregunto María a los niños, trato de confundirlos. Entonces, ¿de María es madre de Dios o nomás madre de Cristo? Pero ¿cómo va la oración? Santa María, madre de Dios. Sí, es madre de Dios. ¿Qué? Sin haberlo pensado filosóficamente, ahí tienen, es madre de Dios. Que memoricen, por ejemplo, ¿no?, el credo largo, ¿qué?, que decimos en la misa, y que lo memoricen. A veces en misas lo dicen nomás de creen en un solo Dios. Sí, Padre, sí, creemos. ¿No? Y eso no es tan eficaz porque no prestan atención, ¿no? Y creen que hay extraterrestres en otros planetas. Sí, creemos. ¿Qué digo? ¿No? ¿Qué? Entonces, de memorizar, ¿qué? Cristo es, porque van a llegar a sus hijos un día, testigos o los de la luz del mundo, es que dice la palabra que Cristo es hijo de Dios, pero no es Dios hijo. ¿Cómo? ¿Dice eso? ¿Dónde? Sí es hijo de Dios, pero no es igual a Dios Padre, ¿no? Porque dijo al Padre es mayor que yo. ¿Qué? Entonces, si tienen por eso tenemos el credo más largo,
gracias a Arrio, que decía exactamente eso en el siglo IV, ¿no? Y la iglesia respondió diciendo que no, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, ¿no? Por quien todo fue hecho. Entonces, ok, sí, es Dios. Pero es esencial, lo tomamos por hecho, pero ¿cuántos llegan a luego a negar? O nomás entrevistando gente en pláticas prebautismales, gente que de repente aparece, duda, no tienen claro si Cristo es Dios, o sí o no, ¿verdad? No saben el credo. Ahí está la respuesta, ¿ok? El acto de contrición, se puede salvar, si lo dicen. Si están moribundos y sin confesor, pues enfocándose. ¿Pero qué es el motivo de la contrición? ¿El motivo perfecto? Por haberos ofendido, ¿no? Por ser vos quien sois, la bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas. ¿Y qué más necesitamos para confesarnos bien? A propósito de enmienda. Por eso que memorizan la forma larga, que dice, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Ahí está la garantía, ¿no? De su disposición. Mientras si nomás dicen, dame tu gracia para no ofenderte, ¿no? Como ya falta un compromiso, ¿no? Para decir, yo propongo. ¿Bien? Ok, entonces memorización, siempre con objeciones y respuestas. ¿Una pregunta? No he pasado tanto tiempo en leyéndolos en español. Me eran muy importantes en mi conversión. Obviamente, leí mucho en inglés. Pero, por ejemplo, hay uno de apologética católica, ¿no? Entonces, en cada sitio a veces hay cosas que eso pudo haber sido mejor o X, ¿no? Pero lo que me gusta de ese sitio que tiene los temas y muy bien expuestos. Son como diálogos reales con protestantes. Hay veces sitios que hacen un hombre de paja, como decimos, de argumento, que está discutiendo nomás con un tonto, ¿no? Y no representa los mejores argumentos del enemigo, digamos, o del opositor, ¿ok? Hay otros que son nomás muy ambiguos, ¿no? Entonces, eso es como un diálogo real, son sus respuestas actuales, y él contesta de una forma culta, digamos, ¿no? ¿Verdad? Sin burlarse de su opositor, explicando. Y con muchas citas de los padres de la iglesia, especialmente los padres apostólicos, ¿ok? Entonces, generalmente sobre esas cuestiones de testigos, protestantes, la presencia real, ¿no? De Jesús sacramentado. Ese sitio tiene muy buenas referencias, ¿no? Pero sí son muchos y no puedo comentar tan en detalle. ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿Qué? Bien, otra entonces de pedagogía. ¿Qué más en cuanto a la epistemología, digamos, no? Eso es el modo de aprender, ¿ok? Es griego, entonces por cómo conocemos, ¿ok? Y un principio de Santo Tomás, no hay nada en el intelecto que no haya entrado por los sentidos. ¿Okay? Eso también de su principio antropológico, aprender muchas palabras griegas y antropología. ¿Qué? Antros, entonces el estudio del antropos, del hombre, ¿qué? ¿Cómo somos hechos? Aquí el debate antiguo entre Platón y Aristóteles, y que si el hombre es esencialmente su alma, o es, si es un alma y cuerpo. ¿Qué? Entonces, ¿qué es la respuesta por fin? La iglesia lo definió, de hecho, como dogma, ¿no? En el segundo concilio de Viena, ¿no? Entonces, donde dice, afirma el ileformorfismo de Santo Tomás, de que el hombre es esencialmente alma y cuerpo.
De modo que podemos decir, soy el alma de mi cuerpo, como soy el cuerpo de mi alma. ¿Okay? El alma obviamente es más noble, ¿no? Y dices Aristóteles que es más esencialmente nosotros, es el aspecto que permanece para siempre. Pero hasta él no sabe cómo nos quedamos después de la muerte, porque necesitamos el cuerpo para pensar. ¿Okay? Y como católicos, aunque anhelamos estar libres de este cuerpo, dice San Pablo, de partir de aquí como para no estar en esta cárcel, sin embargo, entonces esperamos la resurrección de la carne, porque no somos completos hasta que tengamos también nuestro cuerpo resucitado. Dice el salmista, mi corazón y mi cuerpo se regocijan en el Señor, ¿no? Entonces se va a rebosar hasta el cuerpo la gloria del alma, ¿ok? Entonces el hombre es esencialmente alma y cuerpo, ¿ok? Parece obvio, pero lo importante aquí, especialmente creando a hijos, igual en su vida personal, ¿qué decimos, no? Que mens sana, in corpore sano, entonces que la mente sana en el cuerpo sano, ¿ok? Entonces, que tenemos que atender también a nuestro cuerpo para que funcione bien nuestra mente, ¿ok? Entonces, ahí medimos los sacrificios en cuanto a la templanza, etc., ¿ok? Porque es un profesor de filosofía, decía que cuando como universitario dudaba cuál tiene razón y estaba estudiando para su examen final, pasó toda la noche desvelado y quemando las pestañas, y entonces llega a su examen y no sabe nada. Y dijo, Aristóteles tenía razón, ¿no? Y digo, solo un joven de 20 años con mucha energía puede pensar que no necesita su cuerpo, que es un alma, porque tiene mucha energía, ¿no? Entonces, pero una vez enfermo, ya no puede ni pensar. Entonces, ¿hasta el alma depende del cuerpo? Sí. Entonces, como el intelecto depende de los sentidos, ¿ok? Aquí sacamos las lecciones importantes, cómo vamos a enseñar a los niños a través de los sentidos, ¿ok? Entonces, igual en la catequesis, que no sea nomás ideas, sentimientos bonitos, ¿no? Que memoricen y cosas concretas, que tengan imágenes, dibujos, todo eso es muy importante. Igual como nuestra Santa Madre la Iglesia nos enseña, ¿no? Entonces, como platicamos sobre la liturgia, escuchamos, pues sí, como una idea gnóstica de los que dicen lo importante es lo espiritual, no lo que se expresa por los sentidos. ¿Y cómo llega lo espiritual si no pasa por los sentidos, ¿no? Como seres humanos es imposible, ¿ok? Hombres ya formados, ¿sabes? Pueden ya tener sus ideas, pero ¿de dónde vinieron? Primeramente de los sentidos, ¿ok? Entonces, por eso decimos no solamente las oraciones de memoria, sino todo cuando tratan de tradiciones, los sobres de teología, mencionan qué son las fuentes, ¿ok? Decimos los padres de la iglesia, obviamente, oraciones antiguas, pero también los monumentos hasta de arquitectura de iglesias. ¿Creemos en el purgatorio? ¿Los primeros cristianos creen eso? Sí, porque vemos en las catacumbas que están rezando por los difuntos, ¿no? Y en la comunión de los santos hay placas que dicen santo fulano de tal, ora pro nobis, ¿no? Entonces tienen todos esos monumentos en las iglesias, ¿okay? Nos enseña la fe. Como decimos, la ley de la oración establece la ley de la creencia, ¿okay? Entonces, por ende, es lo más importante conservar las tradiciones litúrgicas que comunican esta fe. ¿Y qué dice la Iglesia? El Papa Pío XI nos dijo en su encíclica sobre Cristo Rey que la gente está más instruida, más eficazmente, en las verdades de la fe por la celebración de los misterios litúrgicos que por cualquier pronunciamiento, tan solemne que sea, ¿no? Esas son sus palabras, ¿ok? Entonces van a acordarse de cómo el sacerdote trataba a Jesús. Puede decir lo que quiera, pero si lo trata como cualquier cosa,
El niño entiende que pues, no es algo sagrado. Si fuera sagrado, el padre se hincaría y mostraría toda la reverencia de vida, ¿no? ¿Qué? Así aprendemos por los sentidos, ¿no? Como predicamos por el ejemplo, ¿qué? Porque como seres humanos somos alma y cuerpo, ¿qué? ¿Bien? De modo que también expresamos todo nuestro amor como seres humanos, ¿no? Tanto en el alma como en el cuerpo. Ese famoso converso Scott Hahn, lo tuve como profesor en la universidad. Un famoso converso, encontré su libro el otro día, lo compré para el templo Roma Dulce Hogar, ¿no? Era calvinista, ministro, y convertía a muchos católicos a ser protestantes, ¿no? Y luego él mismo se convirtió. Y lo más difícil para él era la cuestión litúrgica, ¿no? Porque los protestantes inventan mil argumentos en contra, que es ídolo. Con Lutero, primeramente, la misa no es el sacrificio de Cristo. Es nomás para comunicar la fe a la gente. Somos salvos por la fe, por ende es una predica de 40 minutos y se cantan unos himnos. ¿Okay? Entonces, entonces de signos, incienso, eso es de los fariseos, eso es de los idolatría, ¿no? Entonces es imágenes, ¿a poco no dijo que está prohibido? ¿Qué? Cuando ya venció esos argumentos, viendo lo que realmente dice la Biblia, pero leer es difícil, ¿no? La primera vez asistir a una misa. Y con su prejuicio antirromano, entonces fue una misa bizantina, ¿eh? Primero, ¿no? Pero los bizantinos son aún más expresivos, ¿no? En cierto sentido, nosotros como romanos somos más, poquito más estoicos y sobrios. Mientras para los bizantinos son íconos desde el piso hasta el techo, todo cubierto, es como estar en el cielo. Entonces, si todos están cantando todo el tiempo, el incensario tiene campanillas y no, yo creo que pueden matar moscas, ¿no? Es porque sale el sacerdote a cada ícono, que son unas docenas, y cantando todo el tiempo, sin silencio, ¿no? Es puro canto, letanías, te quiere eleison. Entonces es un shock a los sentidos, ¿no? Y en tiempos de penitenciales hay momentos cuando hacen postraciones y el Melquita decía, hay un domingo cuando recuerdan la condenación de las primeras herejías en los concilios ecuménicos y escupen al mencionar cada herejía, ¡buah! Como para expresar su odio de lo que ofende a Dios, ¿no? Entonces, con mucha, ¿no? Mucha expresión, ¿no? Y él dijo que fue, era nomás como vísperas, pero con todo el incienso y cantando y prostraciones y todo, y salió. Y solo podía decir, ahora sé por qué tengo un cuerpo, ¿no? Porque como protestante nunca adoraba a Dios con su cuerpo, pero Dios nos hizo nuestro cuerpo también y lo hizo bueno. Ahora sé por qué tengo un cuerpo, ¿no? Para adorar a Dios y expresar ese amor a Dios, así consagrando mi cuerpo como templo de Dios, ¿no? ¿Qué? Entonces, bien, ¿preguntas? Roma Dulce Hogar. Ah, sí. Ajá. Scott. No puede decir Scott. Han. Han quiere decir el gallo en alemán, ¿no? Entonces es un converso. Han traducido muchos de sus libros. Me acuerdo cuando se hizo miembro del Opus Dei. Y ya con ellos han traducido muchos libros al español también, ¿no? Pero se encuentra en casi cualquier librería, ¿no? Pero Roma Dulce Hogar, buen libro para comenzar, porque narra lo que le causó esta conversión, ¿no? Que era, principalmente, de dónde viene la Biblia, ¿no? Y digo, si tienes 2 minutos con un protestante, déjele con esta duda, ¿ok? ¿Por qué crees en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Que Biblia quiere decir libros, es plural. ¿Quién puso esos libros juntos? No, así,
lo dio Dios, así dice en el Apocalipsis, si alguien quita una palabra de ese libro, ¿de cuál libro? Estaba hablando de San Juan, estaba hablando del Apocalipsis, no de toda la Biblia, ¿okay? Entonces que no existía como definida. Entonces hasta el siglo IV hubo debates sobre cuáles fueron los libros de la Biblia. Y Lutero quitó libros de la Biblia. ¿Y quién dice que cada carta es palabra de Dios más que palabra de San Pablo? ¿No? Y él como protestante creía, sin fundamento, pero por... Es lo que roban de la Iglesia Católica, ¿no? Se quedan con una parte, pero sin ahora el fundamento, porque dice la Biblia misma que el fundamento y columna de la verdad es la Iglesia de Dios vivo. Cristo nos dejó con una iglesia, no con la Biblia, ¿no? La iglesia no está en la Biblia. Si rechazamos a la iglesia, ¿por qué aceptar su Biblia, no? Y aunque digan, ah, son documentos históricos de tal apóstol, sí, pero ¿quién dijo que es palabra de Dios, no? Y un protestante hoy en día dirá, me acuerdo en una discusión con un fundamentalista que simplemente no piensa, y un presbiteriano muy liberal, y el presbiteriano decía, yo no estoy de acuerdo con Pablo. Cuando dice X. Y el fundamentalista dice, no, yo no soy protestante como él. Y, sí, lo eres. Nomás lo ignoras. Porque tampoco tienes razón de pensar que palabra de Pablo es palabra de Dios. Y dice San Agustín, no lo creería si no fuera por la iglesia, que me lo dice que es así. ¿Okay? Entonces, por fin es la iglesia que recibe la promesa. El que vosotros oye, a mí oye. ¿Okay? Entonces, ese le dejó pensando, iba pregunta por pregunta y se convirtió y ya. Yeah. Muy bien. Bien, más preguntas. Estos puntos. Bien, hay muchos puntos, obviamente. Las cuatro causas, por ejemplo, ¿no? Nomás para mencionar, la causa material, formal, eficiente y final. ¿Okay? Entonces, cada cosa, ¿okay?, está compuesta, digamos, de esos cuatro aspectos. ¿Okay? Cuando tomamos por hecha una definición, ¿okay? Pero la definición implica, normalmente es una explicación de estas cuatro causas, ¿no? ¿Qué es una silla, por ejemplo? De materia o de madera, ¿de dónde viene materia? Pues es la materia más así manipulable, o como se dice. Entonces, o algo duro, ¿ok? Formalmente construida así, ¿ok? Para, de modo que uno se puede sentar. ¿No? Entonces, hecha por un hombre, ¿okay? Entonces, a diferencia de un escritorio, que no es para sentarse, por tener una finalidad distinta, luego, no, entonces no tiene una... Entonces, tumbé un piano hoy en la música sacra, ¿no? Quiero confesar eso, entonces no. No, lo confundí con un juego, buquete, ¿okay? Entonces, no es para sentarse, eso sí, ¿ok? Pero aquí, nomás para mencionar, hay cuatro aspectos de cada cosa. ¿Cómo todo se define según la causa final? ¿Okay? Y dice, voy a poner potencia, digitur, ad actum, omnis agens, agit propter finem. No se preocupen, ahorita lo explico. Eso, siendo lo más abstracto, ¿okay?, que cada potencia se dice o es definida con respecto a su acto. ¿Okay? Cada acto por su objeto. Cada agente actúa por causa de un fin, ¿ok? Pero es muy abstracto, pero es total lo que hemos olvidado hoy en día, ¿ok? Cuando, porque ahora vivimos en el subjetivismo, ¿ok? Gracias a una persecución o corrupción moral, especialmente de la lujuria,
De modo que pensamos según un sentimentalismo. ¿Por qué es una revolución? ¿Por qué es una revelación tan grande cuando digo que no es pecado sentir odio? ¿What? Y que Dios odia a los pecadores. Nunca he escuchado eso. No, Dios es amor. Y si yo soy de Dios, sí, soy como Barney, puro amor. ¿Por qué es una revelación tan grande? Porque hasta los conceptos morales son sentimientos para el hombre moderno. ¿Qué? Entonces, ¿y por qué pasan lemas hasta en la política? ¿No? ¿Qué es su plataforma? Estoy en favor de cambio. Necesitamos más cambios. Si me eligen a mí como presidente, yo voy a hacer cambios. Cambios. Eso es lo que quiero yo también. Más cambios. ¿No? Como pasan lemas como pro-choice, ¿no? Estoy en favor de la libre elección. ¿De qué? ¿No? Me acuerdo de un padre que decía en una audiencia, ¿qué? Voy a contar a tres y luego todos escojan. Uno, dos, tres. ¡Escojan! ¿Qué tal? ¿Escogen qué? ¿No? ¿Qué es lo que escogemos? ¿Al bien o al mal? ¿No? El escoger en sí no es moralmente bueno. ¿Qué? ¿Sentir una emoción? ¿O qué? ¿De odio? ¿Hacia qué? No, es que no me gusta. Pero sí me gusta sentir amor. ¿Qué? Por eso uno no se refrena sus pasiones y cae en miles de pecados, todos motivados por el amor. El amor de sí mismo, el amor de la lujuria, del placer, de codicia. Entonces, el lema del justo es odisti amabis dilexisti justitia merodisti iniquitatem, ¿no? Has amado a la justicia y has aborrecido a la iniquidad. ¿Okay? Si no sentimos odio ante el mal, es porque no amamos al bien. Entonces, ¿Dios es el amor infinito? Sí, por eso odia al mal. ¿No? Odia al pecador en cuanto pecador. Lo ama porque tiene la potencia todavía de ser bueno. ¿Okay? Pero ¿ama a Satanás? No. Entonces, cuando uno ya es definitivamente malo, ya no hay... ¿Okay? Entonces, pero eso nos cae como un shock, ¿no? ¿Cuántas personas me han contado que no? ¿Y cuántas veces confesamos nomás sentir? ¿Ok? Entonces, hice un juicio, hice una crítica. ¿Un juicio bueno o malo? ¿Una crítica justa o injusta? ¿Un odio moderado o un odio de voluntad? Porque actos son, o los actos por la voluntad nos determinamos moralmente. ¿Qué? Ya saben las exposiciones de cómo manejamos los sentimientos, ¿no? Aquí. Pero por fin, sientes lo que sientas, si deseas el bien para tal persona, que sientes odio y estás muy herido, pero rezas cada día por su conversión, santificación y salvación, lo estás amando. ¿Qué? No tenemos un dominio absoluto sobre las emociones, ¿ok? El hombre perfecto sí las tiene conformadas con la razón, ¿ok? Pero lo que cuenta es el acto, ¿ok? Entonces, y el sentimiento debe de corresponder, ¿no? A lo que es la realidad. Odio, tristeza, ira, lo mal y gozo de elección hacia el bien, ¿ok? Pero ya no pensamos según hay que tener la mente abierta. ¿Para que se caiga el cerebro o qué? ¿No? ¿Qué pasa si nomás está abierto? Mi mente está muy abierta. Ay, perdí mi cerebro. ¿No? ¿Ok? Entonces decía Chesterton que la mente abierta debe estar abierta como la boca. ¿Para qué? Para cerrarse sobre algo sólido y nutritivo. ¿Ok? Entonces mi mente para estar abierta. ¿Ok? Entonces, bien. Yeah. Ok, entonces, pero eso nos pasa. Sí, hay que ser más tolerante, la mente abierta, amar más, no odiar. Ok, y no, sí, ¿odiar qué? ¿Amar qué? ¿Tolerar qué? Ni la frase tiene sentido, es absurda. Pero nos toma como, ah, sí, ¿no? Porque pensamos nomás, sin jamás, pensamos nomás en la potencia, ok.
sin referencia a su acto. En el acto, sin referencia a su objeto. Actuamos sin pensar en el para qué. ¿Okay? Entonces, todos los argumentos que damos de la ley natural. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el anticonceptivo está mal? Pues, ¿por qué están haciendo un acto que tiene como fin la procreación si no quieren procrear? Es que me gusta sentir la potencia, ¿no? Me gusta. Ok, pero la potencia es para el acto es para el fin, y el fin es ¿qué? Todo se define por el fin, ¿ok? Si entienden eso, prácticamente será en cuanto a nuestra santificación, siempre preguntarse, ¿para qué? ¿No? Digo, eso era cómo se convierten los santos, ¿no? San Francisco Javier, entonces... su amigo Íñigo le preguntaba, oye Paco, entonces ¿de qué te sirve ganarte todo el mundo si pierdes tu alma? Buena pregunta, ¿no? Entonces San Agustín también en su momento de crisis existencial, ¿para qué vivo, no? Bebía para satisfacer a la carne, pero ya me deja con remordimiento, ya me deja vacío, ¿no? Inquietos nuestro corazón, hace que descanse en ti. Nos has hecho para ti, que es el fin. ¿A dónde vas? ¿No? Así en mi vida personal me convertí. Así me quedé parado con esta pregunta. ¿Para qué existo? No encontraba respuesta. No había memorizado el catecismo de niño. Qué malo. Entonces, ¿para qué vivir? ¿No? Hasta conocer a Jesús, ¿no? Y eso, entonces... Él es la verdad, la vida, el camino, ¿no? Entonces, de pensar siempre en ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? Igual, hasta argumentos en la política, ¿no? Al homosexualismo y tienen derecho de amarse. Bueno, que todos amen unos a otros, muy bien. No estamos hablando de tener afecto amoroso, sino un afecto sexual, que tiene como fin un acto totalmente absurdo. ¿Okay? En esas discusiones me quiero ir al grano. Entonces, ¿tú crees que tiene sentido que un hombre hace a otro hombre? ¿Qué sentido tiene? Ah, no, no lo menciones así, eso suena feo, ¿no? Pero es que pero se sienten bonitos. Y, ¿okay? Es ¿para qué? ¿No? ¿Qué es el acto? ¿Qué es el fin? ¿Okay? Con eso depende todo. Toda la moral que definimos, igual cuando tristemente hubo mucha confusión en el año de misericordia, ¿no? Y traté de decir, ¿ok? Exponer qué es la misericordia, ¿ok? Es para hacernos más justos. Si van contra la justicia, no es la verdadera misericordia. De modo que nunca vamos a ser misericordiosos sin un para qué, ¿no? Debemos siempre ser más misericordiosos con los hijos, nunca castigarlos. Saben que eso es absurdo. No, porque no, por fin no es para su bien siempre aplicar la clemencia. Si no están arrepentidos, los castigo para que se arrepientan, para que sean justos. Como si ya están arrepentidos, aplico la clemencia porque ya está. El fin cumplido. Todo para el fin. ¿Okay? Entonces eso es, digo... Parece muy abstracto, pero realmente son los principios que gobiernan toda la realidad, que explican toda nuestra fe. Casi cada artículo de la Suma, puedes ver la estructura de que va por qué es un sacramento, ¿no? Entonces, de materia, qué es su fórmula, quién lo hace, un diácono, un sacerdote, un laico puede, X, qué es la finalidad, para qué, en eso se distinguen. Todos comunican gracia, pero gracia para qué, según cuál estado de vida, etc. ¿Okay? Entonces, según esos principios, ¿no? Así les doy nomás un preludio, un sabor así tomista en su boca, para que estimen tanto que nos ha dado este, el sabio más santo y santa más sabio. ¿Okay? Bien. Existe también, como les mencioné, el catecismo de la Suma, del Peges. Entonces ahí también la Ipieta, que es una presentación a nivel universitario de la misma doctrina, ¿no? Pero hace los catecismos que estudiamos vienen de esa estructura que nos dio Santo Tomás, ¿no? Bien. Bien, ¿más preguntas? ¿Cómo se
¿Me puedes, por favor, comentar? Cada potencia es definida por su acto, cada acto por su objeto. Objeto. Entonces, el acto, en eso, ok, ¿para qué es? ¿No? Entonces, cuando hablamos otra vez de la sexualidad, o contra el anticonceptivo, ok, o contra la masturbación, ok, ¿esta potencia es para qué acto? ¿Este acto es para qué objeto? Entonces, es para procrear, porque son partes reproductivas, ¿no? Y sale lo que es para reproducir, y eso es. O sea, de eso estamos hablando. Pero no empezamos con la realidad, sino con nuestras ideas o subjetivas o más bien sentimientos, ¿no? Ya ni se habla de verdades, ya es nomás, ¿no? Provocar más emoción que el otro y gana el argumento, ¿no? Sí, entonces, potencia dicho ad actum. Entonces, y cada acto se define por su objeto, ¿ok? Es el otro principio de que es, por ejemplo, el ojo, se define, ¿por qué tenemos un ojo? Mira. O tenemos dos, de hecho. tenemos el ojo para mirar, pero mirar qué, ¿no? Entonces, la realidad es sensible, como para que tenemos una mente, ¿okay? Para aprender qué, la verdad, ¿no? Entonces, tenemos una voluntad. Todo eso del liberalismo, digo, es todo el fundamento de la revolución moderna, ¿no? Entonces, ¿y saben quién escribe las encíclicas más acertadas, se dice, ¿no? Más en contra de los errores? León XIII, ¿no? Voluntarista por excelencia. Expone esos mismos principios en cada encíclica. Pero tiene una encíclica, léanla porque es un poquito más fácil. Te da los principios de Santo Tomás, pero igual con las citas bíblicas y el contexto moderno. Libertas, de León XIII. Entonces, él dice ahí, entonces, ¿para qué es la libertad? ¿Estás en favor de la libertad? Sí. ¿Como potencia? Pues, ¿para qué es? Para escoger. Muy bien. Ahí estás al acto, ¿no? Y vamos a decir que el actus dicitur ad objectum, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, el acto, entonces, para escoger qué, ¿qué? Como tienes una panza. ¡Sí! Me gusta tener ese espacio para poner lo que quiera ahí. Pues, buena suerte, ¿no? A ver qué. No, no es para nomás un espacio libre. Es para nutrientes, ¿no? ¿Para qué? Entonces, tienes una potencia, pero primeramente, como en el cuerpo, todo definido por sus actos propios que se definen por sus objetos, ¿qué? Entonces, igual, la libertad, la voluntad, ¿no? La libertad masónica, ese lema, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, es sin un fin, ¿qué? Es la libertad de libertinaje, de Satanás. De que yo soy Dios, no hay nadie por encima de mí, ¿ok? Entonces es el non servia, no serviré, ¿ok? Entonces la libertad es para qué, escoger. ¿Deseando qué? ¿Qué es lo que deseamos? El bien, equivocadamente o correctamente. Entonces es para escoger el bien, ¿no? De modo que en el cielo no seremos libres. ¿Qué tal? Porque ya no habrá más de desear. Y no habrá ilusión de que, sí, Dios es bueno, pero también me gusta ver el fútbol. ¿No? Entonces vamos a ver que el deleite que sentimos en ver el fútbol es un deleite contenido ya infinitamente en Dios. De modo que ya no hay nada más en que deleitarse. ¿No? Así unos me preguntan, ¿y va a haber eso y el otro? Técnicamente no es Dios. ¿No? Entonces, y así termina, puede meditar al adoro te devote, ¿no? Entonces, que termina con Jesu quem velatum nunca spicio, ¿no? Jesús, velado ahora que miro, ¿cómo va? Sí, pero no me sale el otro versículo. Entonces, nunca spicio,
quotam sitio, entonces lo que más, de los que más tengo sed, benevolatum cerne facie, visutum beatus tua gloria. ¿Cómo? Adórate devote, ahí está. Bien, yeah, muy bien. Entonces, sí, entonces, sí, bueno, lo cantamos, pero se lo leo primero en español. Oh Jesús, a quien ahora veo velado, te pido que se cumpla lo que yo tanto anhelo, que viéndote finalmente cara a cara, sea yo dichoso con la vista de tu gloria. ¿No? Es lo que ese anhelo que tenía Santo Tomás de Aquino desde los 3 años, comenta Nunes, que preguntaba a los profesores, ¿pero qué es Dios? No nomás quién es, dónde está, sino, ¿pero qué es Dios? ¿No? Ya, que nunca estaba satisfecho ese deseo hasta verlo en la gloria, ¿no? Tuvo ese preludio de que, de modo que todos sus escritos tan sabios le parecían como paja, ¿no? En comparación con lo que vio nomás de preludio, ¿no? Que no se compara nada con la visión, ¿verdad? De Dios en el cielo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces que dedíquense, ¿no? Lo que les prediqué sobre la estudiosidad, ¿okay? Ojalá esa cita de Aristóteles pagano, ¿no? Que la vida más dichosa sería la vida contemplativa. Debemos pretender con todas nuestras fuerzas a captar algo de lo más alto, que un poco de conocimiento de lo más alto vale más que mucho de las cosas inferiores, digamos. ¿Okay? Entonces, eso es el anhelo más grande que tenemos, ¿no? Y si uno vive según ese anhelo contemplativo, se pone muy por encima de muchas tentaciones, ¿ok? Hoy que recibieron muchos el símbolo de Santo Tomás para la castidad, repito, ¿no? Es la estudiosidad que los va a elevar, ¿no? En esta contemplación, en ponerlos muy por encima de tentaciones carnales, ¿no? ¿Verdad? Y Santo Tomás, como leímos hoy, que no comía porque estaba pensando en cómo refutar a los maniqueos de su tiempo, ¿no? Siempre más en el cielo que en la tierra, ¿okay? Eso por la contemplación, cada día, lectura espiritual, cada día estudiando la fe, ¿no? Es, por fin es, adoramos a la sabiduría, ¿no? Como se presenta Jesús, su nombre bíblico, ¿verdad? Es Logos. Eso es de logia, ¿no? Entonces es el estudio de la razón, de la esencia de. Lo que más queremos es conocer a Logos, ¿no? A la sabiduría. Que todos seamos filósofos, así, ¿no? Así, amantes de Sofía. No, Sofía, en griego quiere decir sabiduría. Se ponen ese nombre así. Entonces, de amar a la sabiduría, ¿qué? En todo el corazón, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Bien. Padre, entonces el naturalismo masónico no cumple para nada eso. Es un placer. Sí, exactamente. Todos los argumentos que escuchamos hoy en día, como los lemas políticos, pregúntense para qué, y nunca definen el fin, ¿no? Estamos en favor de cambios, ¿para qué? Nomás hay que provocar emoción placentero, ¿no? Placentera, y es manipular a la gente con pan y circo, ¿no? Es la misma táctica comunista, masónica, para corromper a la gente. Si viven en induir la cultura con pornografía y drogas, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué hemos visto de socialistas? Que se legalice la marihuana, wifi gratis, acceso a todo. Si viven como animales, no van a pensar en su fin, nomás siguen impulsos ciegos, como esclavizados, ¿no? A sus pasiones. Por eso, por fin, la libertad, ese es el libertinaje y la esclavitud, ¿no? A las pasiones. ¿Okay? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a cantar para terminar. Ya saben qué significa. Bien. Jesu quem delatum non castigio, oro fiat illum quotam sitio,
ut revelata cernens facie, visus in beatus tue glorie. Amen. Maria, Madre de Grazia, Madre de Misericordia. Per intercessione Beata Maria, Sempre Virginis, et Sancti Iosef, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi, Sancti Tome Aquinatis, et Omnium Sanctorum, benedictione potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos, manet semper. Amen.